Han pasado 7 años sin mi papá. ¿Cuánto tiempo tendré que estar esperando para que haya justicia? También agradezco a Olivia Arancibia y a mi mamá Evelyn Sangüesa, que de cierto modo han disminuido la ausencia de mi padre. En cada cumpleaños me siento triste por no tener a mi padre a mi lado. Quiero que la justicia sea hoy. No quiero ver a mi abuelita y tío envejecer mucho más, sin que haya justicia. Gracias a todos. La forma cruel que rodea su ausencia para nosotros no tiene explicación, estando en vigencia la democracia plena y gobernando la señora Michelle Bachelet. Rodrigo, estando herido de gravedad, con al menos 3 impactos de balas de fusil en su cuerpo, que fue lo que descubrimos al revisarnos el velatorio, estando aquí mismo, con la máquina detenida e indefenso, uno de los tantos cobardes que trabajan para la policía, o quizás Bosque Arauco, o para las dos, disparó a su cabeza robándole la vida y negándole toda posibilidad de primer auxilio. Cuando uno pregunta el por qué y qué justifica la precariedad laboral, qué justifica el subcontrato, qué justifica las condiciones de vida que tenemos actualmente, ¿qué justifica el lucro en la educación? ¿Qué justifica la contaminación de los sectores por las forestales? La respuesta es el desarrollo, el progreso. Esa es la respuesta que nos han entregado históricamente. Pero nosotros bien conocemos las condiciones bajo las cuales vivimos. Conocemos las filas de los consultorios. Conocemos la precarización laboral. Conocemos las condiciones de estudio de la gran mayoría de los estudiantes. Y sabemos que ese progreso no llega al pueblo de Chile. Sabemos que ese desarrollo económico es para unos pocos. Y frente a eso, lo único que podemos hacer es levantar un proyecto distinto. Un proyecto generado por los propios trabajadores, por los propios pobladores y pobladoras, por los propios estudiantes. Esperamos seguir forjando esta unidad histórica, esta unidad de clase. Y por supuesto, construir algo que sea real, algo que nos permita superar las condiciones de vida en las cuales nos enfrentamos. Así que, compañeros y compañeras, muchas gracias a la familia por la invitación nuevamente. Arriba los y las que luchen. El año pasado, el 26 de junio, paralizamos el 90% de los puertos a nivel nacional. Paralizamos las faenas en diferentes divisiones de Codelco, a nivel nacional también. Y los estudiantes salimos a marchar a la calle en conjunto con muchas de nuestras familias, con profesores, con estudiantes secundarios, con estudiantes universitarios. Nos agrupamos todos levantando demandas conjuntas, que son de todos los sectores del pueblo. La renacionalización del cobre para la educación gratuita, el fin a las AFP, fueron demandas que en conjunto acordamos, que en conjunto levantamos y que sabemos que son las demandas que nos van a ir proyectando hacia una sociedad distinta y que van a ir transformando las precarias condiciones en las que estamos viviendo hoy en día. Compañeros, ese es el llamado que nosotros hacemos, el llamado a la familia a seguir levantando esta lucha por la justicia para Rodrigo, pero también el llamado a los compañeros de los sindicatos y de las federaciones forestales, a que se vayan incorporando, que vayan levantando ese movimiento que en algún momento fue tan fuerte,
y que para nosotros es importantísimo. El sector forestal es importantísimo para la clase trabajadora en Chile y ese peso tienen que cargarlo ustedes. Es responsabilidad de los trabajadores forestales y nosotros, humildemente, desde el sector estudiantil, les decimos, hoy día necesitamos que se levante, necesitamos que se vayan sumando a estas luchas porque en conjunto y solo con unidad, con organización y con lucha vamos a alcanzar esos grandes objetivos. Por Rodrigo Cisterna, la lucha sigue. Muchas gracias, compañero. Como estudiante, también como hijo, yo soy de aquí de la zona del Carbón, de Lota. Mi abuelo, cierto, fueron mineros, mi padre también trabajó aquí en la Cerradero. Entonces nosotros conocemos de forma concreta la precarización, cierto, laboral que sufre constantemente los trabajadores y las trabajadoras de este pueblo. Ante esto nosotros consideramos de que es fundamental hoy en día el rescate de esta memoria histórica, pero más allá, cierto, de la nostalgia y el dolor, que es algo natural, pero sobre todo transformarlo en organización y lucha, que es lo fundamental y el paso importante que tenemos que dar como fuerzas políticas. Hoy en día tenemos un nuevo gobierno de Bachelet, el mismo gobierno que provocó el asesinato de Rodrigo, primer trabajador acribillado en democracia. El papel de esta nueva mayoría es brindar oxígeno al modelo, proponiendo reformas parciales, pero no estructurales, al modelo manteniendo la precariedad laboral, las mismas reglas del juego. Con el ejemplo de los mártires de Chicago, Juan Pablo Jiménez y Rodrigo Cisterna, seguimos su camino de lucha por la dignidad de nuestro pueblo. Por el socialismo y la libertad, construimos soberanía popular, izquierda libertaria. Muchas gracias. Un gran movimiento de los pobladores, trabajadores, estudiantes, completamente conscientes de su realidad y que junto al pueblo mapuche emprende una gran lucha por cambiarla. Sin embargo, para que este sueño sea posible, es necesario que los poderosos sindicatos de trabajadores renazcan de sus cenizas para que vengan, articulen y luchen junto al resto del pueblo, ya que son los trabajadores los que realmente ponen en funcionamiento este día a día este país. Son los trabajadores los verdaderos productores de riqueza y son los trabajadores los mejor posicionados para recuperar nuestras patrias para el pueblo. Necesitamos que la clase trabajadora pueda reconstituir sus organizaciones, se pueda levantar. Sabemos la dificultad que tenemos con un código laboral que impide la sindicalización, que persigue a los trabajadores, sabemos las dificultades que hay con el subcontrato, con la flexibilidad laboral, pero frente a todas esas condiciones tenemos que ser capaces de sacar la fortaleza que ha tenido históricamente el pueblo chileno, el pueblo latinoamericano, y buscar avanzar en este proyecto de la constitución de un nuevo proyecto de vida, finalmente, que mejore nuestras condiciones y nos retorne la dignidad. Son las 8 de la mañana y me presento en la charla. Soy otro obrero de esos que recorre Chile entero como un corsario, otro más de esos 70 compañeros que mueren al año por falta de seguridad en las obras, en busca de un contrato o salario justo. Nuestra verdadera intención es la abolición, derogación de esa mierda de condena por obra o faena. Por eso peleamos día tras día por libertad sindical y negociación colectiva, sin quedarnos tan solo en lo lirical. Mientras ustedes pasan en su oficina calentito junto al cigarrito y al cafecito, nuestras vidas pasan lejos, nuestras familias haciendo en cada ciudad obra o faena. Cada uno de mis compañeros, uno más de mis hermanos, y con ellos la lucha nos levantamos, y así contra el capital luchamos todos juntos, a los vivos nos organizamos, una muerte, un paro, y así revolucionamos. Soldador, trazador, carpintero, albañil, jornal y cuantos más. Soldador, trazador, carpintero, albañil, jornal y cuantos más. Antes de ser obrero somos personas y como tal te exigimos respeto. Como tal, no eres un casco blanco, no significa que seas de la línea de mando. Soldador, trazador, carpintero, albañil, jornal y cuantos más. Antes de ser obrero